ese gobierno tendría una mayoría clara en el Congreso y en el Senado, donde la tenemos nosotros en solitario, la mayoría absoluta. Y al tener una mayoría clara sería un gobierno estable, que podría hacer reformas consensuadas para mucho tiempo sobre temas importantes. Y además daríamos un buen mensaje a los agentes económicos y sociales dentro y fuera de España, a los inversores, a los mercados, a los que nos financian y a los que tienen que prestarnos el dinero. Eso era lo que nosotros dijimos el 21 de diciembre. Y eso es lo único que es viable hoy y antes de hoy, desde el 21 de diciembre, en nuestro país. Queridas amigas y amigos, esta propuesta sería la base para constituir un gobierno presidido por el Partido Popular, que fue, por cierto, quien ganó las elecciones el 20 de diciembre. Y respetar la voluntad de la gente es algo muy propio de una democracia.